¿Qué onda, pandilla de Barrio Oscuro TV? ¿Cómo están? Hoy les traemos un bombazo nuclear que está causando un gran revuelo en el mundo gamer de la PS3. Se rumorea que de alguna manera es el fin de la era online de la PS3 y que esta tragedia podría estar al borde de la esquina. Y sí, muchachos, sentimos traerles esta trágica noticia, pero oyeron bien. Y ahora dirás, ¿de dónde carajos te sacas toda esta movida? Bueno, pues resulta que todo este chisme está corriendo en redes como la pólvora. Nosotros nos enteramos de rebote en redes sociales, que andábamos checando lo que había y de repente veo varias personas con esta publicación y todo esto de gente cercana que no son creadores de contenido, pero ya estaban manifestando su queja. Y según el artículo de esta posible catástrofe que está en un sitio web brasileño, parece que básicamente le están dando un adiós definitivo a la PS3 en 2024. Pero alto ahí, señores, antes de entrar en pánico, hay que ver y tomar el asunto con pinzas. Esto es solo un supuesto, solo es un rumor, no hay datos oficiales, ni mucho menos datos concretos. Así que por favor, manténganse escépticos a la vez que positivos, que solo esto es puro rumor, puro supuesto, señores. Pero en caso de, ¿qué implica esto? Pues si en el peor de los casos se cumple la profecía, Dios no lo quiera, podríamos despedirnos del mundo online de la PS3, además de las tiendas de PSN y los demás servicios online estrechamente relacionados con este. Es decir, adiós a jugar en línea y a descargar nuevos juegos. Una movida algo chunga que nos pone a pensar, ¿verdad? Y no solo esto, también se habla de más catástrofes de clásicos como es Uncharted, el mítico Gran Turismo o The Last of Us, esas grandes joyas de la plataforma que podrían quedar en el limbo. Entonces, ¿ahora qué pasaría con todo ese auge de que se están volviendo a jugar los clásicos de PS3 en el mundo online? Señores, definitivamente no tenemos respuestas claras con todo este asunto, así que la incertidumbre a nosotros también nos carcome. Y ahora, desde el punto de vista de las consolas liberadas y de los hacks, la cosa se pone aún más calentona. Si tú, persona que nos estás viendo, eres de los que descarga juegos de la PSN, prepárate en el caso hipotético y ponte en lo peor, porque estos días podrían llegar a su fin. Ya sabes, cerrar esas tiendas y servicios en movimiento que cambian por completo tu consola, ya que esto es algo que no es nuevo y que Sony lo ha hecho varias veces. Y esto lo saben ustedes además, la eterna batalla entre Sony y las actualizaciones del gen, y que de alguna manera siempre que sale un gen nuevo al rato está Sony baneándolo, por lo que de alguna manera las acciones por parte de la compañía y los hechos de esta noticia tienen cierto peso, aunque la noticia no sea oficial, aunque no se sepa del todo, simplemente mirando el pasado puede tener cierto peso. Pero alto ahí, señores, nosotros como comunidad gamer también tenemos voz y voto. Y también recordemos que algo parecido pasó con la rival de la PS3, es decir, la Xbox 360. Aunque bueno, la PS3 en pleno 2024, que tiene una comunidad de más de 2 millones de jugadores en línea en activo, quién sabe, igual si hacemos suficiente ruido, ya que somos unos cuantos, nos van a respetar las modificaciones y se van a olvidar un poco de esta plataforma. Porque a ver, nosotros pensamos que esto ya es de mala gana, o sea, están con la PS5 y todavía se andan metiendo con la PS4 y la PS3, e incluso con algunas movidas de la PS2, venga gente, por favor. Aunque bueno, ¿por qué no soñar, verdad? Pero siempre con expectativas realistas. Y en fin, mis panas del barrio, volvemos a repetir, esto no es una noticia oficial, así que solo nos queda esperar y ver qué nos depara el destino. Por supuesto, si hay alguna novedad en Barrio Oscuro TV, estaremos al tanto y nos andaremos saltito para ser los primeros en contárselo. Así que agradecemos que se mantengan al tanto, que se dejen un like, que compartan, que comenten qué les parece toda esta movida. Y por supuesto, agradecemos enormemente que se suscriban y sigan apoyando al pequeño canal. Y dicho esto, muchachos, pronto estaremos de vuelta con más locuras gamer. Pronto estaremos de vuelta en este campo de batalla digital. Así que hasta pronto, querida audiencia. Un saludo a todos. Nos fuimos.